en San Carlos, algo que ya prácticamente este último tiempo estamos acostumbrados. O sea, donde compañeros tratan de poner una idea distinta a las actuales, un acto de patrioterismo, de una manera u otra, es la respuesta. Lo hemos vivido en San Genaro, lo hemos vivido en Granada de Baigorria, se ha vivido en Cañada Rojín, hoy lo estamos viendo en San Carlos. O sea, a una actitud de discrepar se responde, en este caso, con una intervención. Y lamentablemente siempre se usa un señor que parece que está acostumbrado, o sea, no lo puede hacer en su sindicato, y lo usan aparentemente para estos actos que, aparte de patrioterismo, está contra todas las leyes vigentes, como es el caso de San Carlos. Lo han hecho, cerquita de acá, en San Genaro, hoy lo están haciendo acá. Yo creo que a las ideas no se las mata. O sea, se trata de combatirlas con mejores ideas. Entonces, creemos que esto que hoy está emprendiendo en Santa Fe, una idea distinta de hacer el leninismo, del consenso, de la igualdad entre todos los compañeros, en respetar las ideas distintas, yo creo que cada vez es más, más grande el eco que está teniendo y es imposible de sostener. Creemos que vamos por el buen camino, le vamos a dar todo el apoyo a los compañeros de San Carlos, no nos cabe ninguna duda de que la parte legal se gana al corto plazo, apenas la feria se levante, porque es una situación completamente irregular y no hay nada que apoye la intervención de estos señores de la Federación FETRAN. En este sentido, nosotros queremos ratificar todo lo que hemos manifestado y seguramente la feria judicial, cuando pase ahora y en febrero los tribunales se abran, los jueces van a dictaminar, porque aquí ha habido a la Casa de los Trabajadores Municipales una usurpación violenta y total y absolutamente ilegal. Consecuentemente, no tengo ninguna duda que a corto plazo vamos a estar obteniendo nuevamente la sede que nos pertenece, pero también aclaro una cosa. Nosotros hoy desde la Nacional le vamos a dar el respaldo no solamente a Alfredo, a los compañeros de la Federación, sino que vamos a tener una reunión, porque ya nos han dicho que nos atienden todos los intendentes y presidentes de comuna de esta región que dependen del sindicato CITRAN, para lo cual vamos a aunar criterios de trabajo, porque históricamente nuestra confederación es de toda la vida, acabamos de cumplir 61 años y lamentablemente tenemos que ver de que a los 61 años de la creación de la Confederación de Municipales Nacionales ocurren estas cosas, porque hay personas o compañeros, insisto, que se equivocan en el camino. Así que le pedimos a los trabajadores municipales y comunales que, así como nosotros desde la Nacional le venimos a respaldar a ellos para poder llegar a obtener en una paritaria condiciones dignas de trabajo, una mejora sustancial en el sueldo acá en Santa Fe, porque lamentablemente los sueldos en Santa Fe para los comunales y los municipales todavía están bajos. Este año la paritaria se va a tener que discutir de otra manera, con otras condiciones. También le pedimos el respaldo desde las bases, porque yo creo que a ningún compañero trabajador en las comunas de San Carlos, de San Pereira o de San Jerónimo les guste que vengan a conducir los destinos personas foráneas. Nosotros lo que venimos es a respaldar a la gente que obtuvo en una elección el 82% de los votos de los compañeros, que lo han respaldado, que lo han votado, y consecuentemente no hay otra opción, que se tiene que respetar la voluntad de los trabajadores y del Consejo Directivo. A partir de este momento, para los compañeros de la prensa, quedamos abiertos a las preguntas que deseen formularnos en esta conferencia. En Rivas, estamos en vivo para FM Laguna 96.5. Mencionan, bueno, que ahora ustedes pretenden no trabajar con los trabajadores, pero para el empleado municipal que está escuchando, ¿cuál sería la situación del empleado? ¿A quién está afiliado? ¿A CITRAN? ¿De quién depende? El afiliado municipal hoy día está afiliado al CITRAN,
conducido por Alfredo Schaeffer. También el sindicato del Citran está afiliado a la FECIN a partir del 10 de diciembre, pero el empleado municipal está afiliado de toda la vida a nosotros, la Confederación de Obreros y Empleados Municipales. O sea, nosotros también, cuando las comisiones directivas de los sindicatos nos llaman, como ha sido en este caso, venimos a ponernos en el tema y a tirar ideas para solucionar este tipo de conflictos.